Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor, un canal especializado en temas de videovigilancia. En esta oportunidad vamos a compartir un tema sobre las cámaras que se les tienen como nombre 4 en 1. ¿Qué significa y qué ventajas o qué beneficios tengo con esto? Nosotros tenemos que entender que actualmente existen grabadores que solamente permite una tecnología y hay otros grabadores que permiten varias tecnologías. De igual manera de las cámaras. Las cámaras, por ejemplo, la DAWA utiliza la tecnología HD-CVI. Significa que esta cámara yo solamente la voy a poder colocar o visualizar o utilizarla en grabadores con esta tecnología. De igual forma, si yo tengo una cámara High Vision, sabemos que es HD-TVI, ¿no verdad? Significa que yo voy a poderla solamente, si utiliza TVI, utilizar en un grabador de marca High Vision, de la misma tecnología. Entonces, la misma tecnología de grabador, la misma tecnología, la cámara. De igual forma, si tengo es un grabador AHD y tengo una cámara AHD, utilizan la misma tecnología. Entonces, ¿es ventajoso o no utilizar una cámara de videovigilancia que tenga más de una tecnología? Ahí viene el término de la portabilidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cámara que me permita colocar en grabadores de diferentes tecnologías, sea HD-CVI, TVI, AHD, BBS. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cámara y yo tengo un grabador DAWA, lo coloco con un grabador DAWA. La misma cámara la necesito poner en un grabador AHD, le pongo en el AHD. Si yo necesito que esa cámara se transforme en una cámara análoga, la puedo pasarlo a CBBS. Entonces quiere decir que esta cámara me permite transformarse en diferentes tecnologías. Es la gran ventaja porque no estoy, como se dice, amarrado, anclado, encadenado a una sola tecnología. Entonces actualmente existe también 5 en 1 en grabadores y 4 en 1 en lo que son cámaras. Significa que vas a tener la portabilidad. Aquí tengo una cámara que tiene un menú OSD. Y aquí, si yo subo o bajo, me va a decir diferentes tecnologías. Por ejemplo, si es arriba, HD, si es abajo, CVI, que viene a ser de DAWA, si es a la derecha, TVI, que es de High Vision, y si necesito que se transforme en una análoga, en CCBBS, lo pongo hacia la derecha. Significa que la cámara va a transformarse en diferente. Por ejemplo, estos son los que son 4 en 1. Te está diciendo que puede colocarse las 4 tecnologías en un solo equipo. Aquí tengo otro con unos jumpeos, va con un jumper. Aquí tengo si van todos abajo, TVI, si van abajo y arriba, HD, si es análogo, los dos arriba, si es un CCBI, arriba y abajo. Yo les he probado, me parece un muy buen invento, una muy buena, porque ya no nos permite solamente es trabajar a una sola tecnología, sino ya viene a ser la parte de la portabilidad, la estandarización de los productos. Aquí les dejo mi número telefónico. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Me puedes escribir si está a mi alcance, te puedo dar una sugerencia, una idea. Nosotros también instalamos, vendemos, asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad. Tienes nuestros dos sitios web en los cuales tienes muchos trucos, conceptos, videos, sugerencias, herramientas, utilidades. Si deseas, lo puedes visitar o te puedes escribir a los blogs para que estés constantemente informado de las nuevas tendencias que existen en el mercado con respecto a la videovigilancia. Espero que te haya gustado. Gracias.